las experiencias son el combustible del arte, clarísimamente. Me acuerdo de una frase que leí en un libro sobre dadaísmo estando en el instituto, una frase de André Breton. Yo no la entendí, al menos como la entiendo ahora, en aquel momento, evidentemente. Claro, yo pues lo relacioné evidentemente con las aventuras del graffiti y de todas las experiencias que se iban generando ahí. O la calle es el único campo de experiencia válido. También me acuerdo de una entrevista a los Clash en la que le preguntaban sobre cómo era el proceso creativo del grupo y recuerdo que Mick Jones apuntaba así como muy decidido a la ventana y decía algo como: todo lo que necesitas está ahí fuera rugiendo.